2:41 dice: Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas y se dedicaban. ¿Cuál era la dedicación de ellos? Mire, paremos ahí un momento para explicarle un poco acerca de la palabra acá que se usa para edificación, para permanencia, perdón, o para dedicación. Es la palabra número 43, 42 en la Concordancia Strong, y es la palabra en el griego proscartereo, que nos habla de ser perseverante, que nos habla de persistir, que nos habla de continuar en una cosa, dándole a ella, dice, un cuidado constante. Nos habla también, hermanos, de, de persistir, de continuar, de servir nos habla de, de siempre, ¿verdad? De permanecer en una cosa. Entonces, leamos ahora el versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían... Creído, estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos que iban siendo salvos. Mire, el Señor trabaja con una iglesia que trabaja con Él. Sabemos de que es importante tener una participación, tener una colaboración. Usted sabe de que Dios no hace las cosas él solo. Él las puede hacer porque no hay limitaciones en Dios. Él es todopoderoso. Él no necesita de alguien para llevar a cabo las cosas. Pero dentro de lo que Dios se ha establecido para sí mismo es de que Él cuando va a hacer algo contrata edificadores, contrata colaboradores porque ese es el plan de Dios. Dios no hace las cosas sin sus colaboradores, pero los colaboradores también pues no pueden hacer las cosas si Dios no está con ellos. Entonces, podemos ver de que en los principios, en los fundamentos de la Iglesia de Cristo Jesús se pudo ver esa participación, Dios obrando con ellos y ellos obrando en Dios, hermano. Y aquí podemos encontrar cuatro pilares, cuatro bloques principales hermano de los cimientos de aquella iglesia que se mencionan en el versículo 42 dice y se dedicaban continuamente dice a las enseñanzas todo creyente que se dedique a la enseñanza va a crecer se va a fortalecer pero aquellos creyentes que no se nutren que no se edifican en la palabra van a ser como dice por otra porción nubes sin agua Llevados por todos vientos de doctrinas de aquí para allá, van a dar saltando, ¿verdad? De, de los testigos, de los mormones, de los solos Jesús y de tantos grupos, porque no hay base doctrinal en ellos. El creyente necesita empaparse. Necesita llenarse de la palabra de Dios, necesita estar saturado completamente de la enseñanza para no apartarse, hermano, ni en su mente ni en su corazón de las cosas que el Señor ha aprobado para él o para ella. Mire qué importante es dedicarse continuamente a la enseñanza de la palabra del Señor. Espero que usted sea un discípulo de la palabra. Espero que usted anhele en su corazón, hermano, la palabra y que, y que tenga esa hambre, ¿verdad? Así como el hambre material que nosotros tenemos, que no nos basta comer tres veces al día, a veces hasta cinco veces por ahí, ¿verdad? Y hasta la esposa, si no tiene cuidado, la comemos, ¿verdad? Mire, no tanto así. Es, hermano. Pero, pero mire, la realidad es de que se nos desarrolla a veces un tremendo apetito corporal. ¿Verdad? Pero ojalá que así también, pues haya hambre espiritual por la palabra del Señor. Nos dice que esta iglesia, ellos tenían, hermano, una dedicación continua a las enseñanzas. Después dice que se dedicaban continuamente también a la comunión. Estos no eran de aquellos que iban a la iglesia de vez en cuando. Estos no eran de aquellos que se mencionan en Hebreos que tenían la costumbre de dejar de congregarse. Estos eran hermanos que estaban pendientes de las reuniones que se hacían en la iglesia y en los hogares y que no se perdían por nada del mundo una de esas reuniones porque sabían de que cuando se ellos, ellos se unían a los demás, entonces todos juntos constituían una iglesia porque la palabra del Señor dice que donde están dos o tres congregaciones, en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. La palabra del Señor nos dice que en la reunión de los santos hay perdón de pecados. La palabra del Señor nos dice que cuando el pueblo se reúne para bendecirle, para alabarle, entonces el Señor ben, envía bendición sobreabundante. Se dedicaban a la coinonía, a la comunión. Y qué bueno es eso que hayan ágapes entre el pueblo. Que hayan reuniones de convivencia cristiana, pero qué importante es de que los creyentes crezcan, porque a veces esas reuniones que se hacen en los hogares, cuando no hay madurez, en lugar de reunirse para alabar a Dios, como dice en la palabra, que hay pues hermanos cuando reunir, dice, hay palabra, hay himno, hay alabanza, hay algo que tiene alguien de Dios, hacerlo todo decentemente y en orden. Cuando no hay madurez espiritual, entonces a veces el pueblo se reúne. Para otras cosas, y la comida que se sirve no es la adecuada, tacos al pastor, aguas de meriva de la contienda, verdad, y, y, y eso, y eso, en lugar de edificar, estorba, porque es necesario aprender también a convivir. Usted sabe que hay gente que no puede mantener amistades. Porque su carácter, ¿verdad? Son enojones, maliciosos, gente rencorosa a veces, ¿verdad? Y que, y, y, o muy exigentes, ¿verdad? Y, y que a veces no pueden mantener amistades. Hay gente que se anda peleando con medio mundo. Aquí no los hay, gracias a Dios. Pero hay gente bien peleonera, hermanos. Bien contenciosos, ¿verdad? Y, y, pero, pero mire, la palabra del Señor nos hace ver de que cuando nosotros estamos siendo movidos por el Espíritu de Dios, entonces nuestra convivencia. Va a ser una convivencia que nos va a edificar, porque vamos a compartir lo que llevamos de Dios dentro. Entonces, ellos se dedicaban, dice la palabra, a la coinonía espiritual, a la comunión. Después, versículo 42, dice que se dedicaban al partimiento del pan. Y el pan es Jesucristo. Usted sabe, el Señor dijo, yo soy el pan que he venido del cielo. Entonces hermano ellos se dedicaban a partir el pan que es Cristo Jesús A compartir lo que Cristo Jesús había en sus vidas Había hecho en sus vidas hermano Ellos se testificaban mutuamente y decían Mire hermano el Señor me cambió de esto y de otro Y, y se fortalecía la fe a través de partir el pan A través de compartir las experiencias que ellos tenían en Cristo Jesús Y se nos menciona una última cosa aquí y nos dice que se dedicaban a la oración, hermanos. Mire qué importante es eso. Usted sabe que la casa, el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Es importante que haya una devoción, que haya, que haya un tiempo establecido para buscar del Señor, hermanos, en conjunto. Es importante que hayan actividades que se desarrollen eh, conjuntamente dentro de la iglesia para buscar la voluntad del Señor a través de la oración. Es importante que haya un respaldo de oración, hermanos, por las autoridades espirituales que el Señor ha levantado para que sean fortalecidos en la la voluntad de Dios. Entonces mire, cuatro cosas que eran la dedicación. Y si en la iglesia, si en nosotros hay esa dedicación, entonces vamos a, a triunfar, vamos a avanzar en este, en este plan de Dios. Pero la realidad es de que a veces el pueblo, en lugar de dedicarse a las cosas de Dios, se dedican a otras. Se dedican a la televisión, son tan expertos que se saben ya la programación de los canales, ¿verdad? ¿A qué horas es deporte, a qué horas es película, a qué horas es novela? Esa gente no necesita las guías de televisión, ¿verdad? Ya, ya se las saben todas. Y ya, ya, ya tienen, hermano, ¿verdad? La, la, en su mente ¿verdad? la programación que viene y enfocan su vida, enfocan, hermano, sus recursos ¿verdad? para otras cosas que no les bendicen. Y por eso están siempre desnutridos, debiluchos, hermano, eh, eh, están en mediocridad porque no hay en ellos una búsqueda del Señor como se debe de dar y por eso hay debilidad en ellos. Pero la palabra del Señor nos dice que hay que dedicarnos, mire, cuatro cosas, pero si vamos...